Los hits cuando están con toda la euforia. Claro, exactamente. Ahí está, esta es una versión de hoy, oh, la Loparra grande. Ese fue el disco Plague del 96. Disco Plague, sí, disco Plague del 96. Y muy esta buena canción, claro, la toman y que la canta la primera vez la Loparra también junto a ellos. Maravillosa. Ellos grande rescataron en esa sí época lo que es la cueca chora. Este ritmo en particular, que uno dice que es Charleston, no es Charleston, es Chimbi, que era un ritmo muy popular en los años 20 en Chile, 20, 30, y ahí también salió la famosa canción de Mejillones, que está en ese ritmo. Sí, Mejillones tenía un amor. Esa. ¿Quién es la que viene hacia ti? No, fue muy popular. Es la que esperaba yo, no, hasta yo, ya será de mi amor. En mi vida he visto algo mejor. Esa es mi Charleston. Este no me acuerdo, se baila. No es Charleston, pero se baila Charleston. Yo alcancé a ir a una escuela de swing, que es bastante posterior en todo caso. Oye, el movimiento swing aquí en Chile es maravilloso. A ver si un día los podemos traer para acá, porque tarea son para buenísimos. Mí. Ya. ¿Sí? Los vamos a contactar. Swing Chile. O Swing Santiago, Chile, no me acuerdo cómo se llama. Sí, yo conozco, de hecho fui a Espera, hace muchos años a escuela. Y también hay gente que baila rock and roll y así. Ay, se me sale el suelo, se me sale el me está cayendo, se me caen todos los cables. Espérate, ahí ya me conecté de nuevo. Se me caen todos los cables, todo. Buenísimo. Así que, bueno, cuando lo diga el señor director nomás. Vamos a escucharla. La primera canción. Vamos con después el primer del tema. De ¿primer tema de los años 90? ¿No? Claro, el primer tema, 1990. A ver con qué... A ver... Ahí está, obviamente. ¿Cuál es? Obviamente. Lambada. Pero en realidad uno dice, ah, Kaoma, Lambada, claro. Grupo Kaoma, que hace esta canción en Lambada, en este baile, en este formato, y que la canción se llama Llorando se fue, o mira, Llorando si fue. Oye, este es de origen boliviano, ¿cierto? La canción es de origen boliviano. Mira, el baile es de... Claro. La canción en ritmo boliviano tiene otra... Claro. Tiene otro ritmo, se baila de otra manera, es distinta. Pero este fue furor en el verano del 90. Yo me acuerdo que estaba en Iquique en esa época. Los años 90, sí. Esto fue enero del 90. Estoy tratando de recordar los años 90. Era muy chiquitita. ¿Sabes? Era muy chiquitita. Yo no era tan... De colegio. Yo tenía de 12 colegio, años en el año 90. De colegio en los años 90. No, es maravillosa, ¿eh? Maravilloso. Buenísimo. Oye, y este video también era precioso. No, es que fue un escándalo en esa época. Sí, fue, es que eran los primeros ritmos que eran como más... Pegados, claro. Más pegados. Y en realidad, mucha gente reclamó en esa época, lo considera un baile medio indecente, claro, digamos. Si vieran lo que pasó después con el perreo en reggaetón, bueno. No estarían reclamando. No estarían reclamando. Esto es de jardín infantil, digamos. Claro, comparado. Yo me acuerdo que Michael Jackson en su época lo molestaba. Claro. De baile. Claro. Y Elvis en su época también, sí, cuando se daban indecentes. Pero en realidad esto pegó muchísimo. El video lo dieron un montón es que de veces. Buenísimo. Oye, bueno, qué ganas de estar en la playa ahí. Claro. Sí. No, lo que más causa escándalo es que en este video salen dos niños bailando lambada. Eso ya fue. Eso fue. El acabose, digamos, de la época. Pero al final, bueno, la gente se acostumbró, fue muy popular y se bailó todo ese año 1990. Sí. Oye, maravilloso, me encantó. ¿Qué recuerdos tiene usted también con la lambada? Eso es lo que queremos saber aquí a través del más 569-3455-1215. Mira la playa. ¿Esa qué playa será? No he averiguado, pero debe ser una playa, puede ser Salvador de Bahía. Me parece que ahí se graban bastantes videos ahí. Sí. Pero realmente fue, bueno, tremendamente popular. Y fue la, esta sí fue la canción del verano en 1990. Claro. Hace 33 años. 34 vamos para. Oh, eso. 33 años. Hey. Y bueno, tenemos la siguiente canción. Ya, vamos a ver qué es la otra. Esta, por supuesto. 1991. Ay, que me encanta. Juan Luis Guerra me encanta. Era, creo que la primera canción que fue popular en Chile de Juan Luis Guerra. La primera. Esta, ¿cómo se llama? Tengo el corazón. Burbujas de amor. Exacto. No, fantástico. Ay, 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 ay. Y después de ahí vino la bilirrubina, un montón de otras. Pero esta fue la primera que yo me acuerdo que la escuchaba en un programa de televisión que lo hacía Chido Navarrete con mi padre de casa, con Paulina Nin, y la mostraban ahí. ¿Y este fue el verano del? 91. 1991, enero, febrero de 1991. Para volar, clarice. Todo ese año 91 estaría marcado por Juan Luis Guerra.
Mira, Juan, le dijera, ¿sabes qué? Y yo no me acuerdo este video, no me acuerdo haberlo visto. No, es maravilloso. Yo me acuerdo haberlo visto, se ¿sí? lo dan, sí. Yo no me acuerdo, la música sí me acuerdo, pero no me acuerdo haber visto el video. Aparte, me acuerdo en esa época estaba RCE de Formación, el canal, bueno, el Mega estaba transmitiendo, el 9, y la red estaba en formación y daba videos, generalmente daba muchos videos, ¿sí? Porque estaba en rodaje, digamos, todavía no tenía programación. Y daba muchos estos videos, entonces yo ahí veía estos, los de... ¿cómo se llama esto? Bueno, un montón de grupos más. Y este año entonces estaría marcado por Juan Luis Guerra y los 440 con todos estos ritmos, la bachata, el merengue, pero sobre todo la bachata. Este fue lo primero que se escuchó, yo creo, bachata en Chile. Maravilloso, qué lindo recuerdo. No, maravilloso, ¿eh? Qué lindo. Vamos al siguiente año. No es correlativo, o sea, en fondo hay años que tengo y otros no. Tengo el año 92, a ver si lo podemos revisar ese directo. A ver. Este. Ah, la pachanga, ¿no? Claro. Esta fue la canción del verano de 1992. Mira. La canción del verano de 1992. Vilma Palma y Vampiros. La dan, me acuerdo. Radio Chilena todo el día. En su época, la cita Radio Chilena. No, tremendo este tema. Y tendría muchos otros temas más adelante, como Fernet con Coca, un montón de temas que marcaron todas las. Yo las juventud mucho, incluido la mía. No, fantástico. Este fue entonces el tema que estuvo, digamos, de moda, el más popular en 1992. Claro. Mira, pero es que es música que igual estuvo prendida y en forma paralela. ¿Con qué grupo estaba? Más o menos Vilma Palma. Vilma Palma, empezaba a aparecer los Rodríguez, que ya los vamos a revisar, con Andrés Calamaro. ¿Qué otro grupo de esa época? Bueno, todavía sonaban los grandes cantantes de los 80, Manuel, Chayanne y todo eso. Chayanne, podría ser. No. Carlos Vives todavía no aparecía para la escena. Carlos Vives, que faltaba arte, Carlos Vives aparece por ahí por el 97, por ahí, 96, 97. 96, 96. 96, y esto estamos en el 92. 1992. Han pasado ya 30 años, 31 años. 31 así que, años, qué heavy. Increíble. Y justamente, yo estaba mencionando a Rodríguez, que fue el grupo donde saltó a la fama Andrés Calamaro, que después tendría una carrera solista muy destacada. Vamos a ese director en el siguiente tema. Este fue. ¿Cuál es esta? La canción del verano de 1993, ahí por ahí, 94. No, el verano 93, 94. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, estoy tratando de acordarme. Sin documentos se llama. Maravillosa, ¿eh? Ahí está el video. Oye, ¿y este video? Ahí está, claro. Ahí está, un jovencísimo Andrés Calamaro, ¿eh? Jovencísimo. Sí. Oye, ¿y los videos? Claro, los compartíamos en televisión. Claro, en televisión. Era con los programas de música. Claro. Todavía no existía lo que es compartir en YouTube, por ejemplo, en un teléfono. No, para nada, esas son cosas de ahora. Y en el caso de los que no tenían muchos recursos, se grababan en cassette, muchos se compraban en cassette, digamos el álbum, ¿no? Yo lo grababa por ahí, o grababa directamente en la radio. Claro. Donde a veces habían esos saltitos que tenían algunas radios para evitar que les copiaran la música, que cuando sonaba la canción decía pip. Empezaban a marcar. Claro, pip. Y una cosa marcaba, así, pip. Sí. No, era increíble. Lo que entretenía. Oye, qué bueno estar recordando con ustedes también la música. Esta Navidad, ¿cómo lo pasaste en Navidad? No, maravilloso. Sí, maravilloso, fue bonito, sí, junto a la familia. Exactamente. Qué bueno. No, lindo regalo, pero sobre todo el mejor regalo de todo es poder compartir con los seres queridos. Yo creo que eso es lo más importante. Sí. Así que, de todas maneras, fue una tremenda, tremenda Navidad. No, buenísimo. Yo también esperamos que todos quienes nos están viendo en este minuto hayan tenido una linda Navidad y que hayan estado con sus seres queridos, que es lo importante. Así es. Señor director, tenemos la siguiente canción. Hay un año que no pillé bien, del 95, pero este sí es clarísimo. Esta sí fue la canción del verano. Pero no es esta la versión. No es esta la versión. Esta versión no es la que pegó tanto. Es otra, es la que envié, pero bueno. Esta es la versión original de Pancho la Sonora Colorada, El Cachete, Pechito y Ombligo. Era la versión como más... Esta es la versión de cumbia, la original. La que pegó acá es la versión dance. La versión dance, que es una que tenía más instrumentos electrónicos. Esta canción sonó muchísimo, muchísimo en un programa que se llamaba Chapuzón, me acuerdo, que no sea Felipe Camilo Vaga. ¿Programas de verano? No, tremendo. Sí. La dan todos los días. Entonces, en realidad fue el hit del verano.
Hay otra por ahí que también más adelante la vamos a mencionar, pero yo creo que esta fue más que la otra, que es la canción de Sucupira, pero se me olvidó el nombre, claro, en este momento. Que esa también pegó mucho el verano y después pasó a la teleserie. Pero esta fue la gran canción del verano. Mira, me gustó. No, es bonita, ¿eh? Sí. Oye, es que estoy tratando de acordarme de la época. 96. Claro, 96 yo ya estaba saliendo del colegio. No, estaba entrando a la universidad. Yo también, estaba primer año. Estaba entrando a la universidad, 96, primer año de universidad. ¿Sacó? Claro, primer año de universidad. Primer año de universidad. Así fue. Miren, no, qué recuerdo ahí en el bandejón central de la Alameda. ¿Por qué tú estudiaste dónde? Estudié en Ejército. Ah, ya, pues yo estudié en la chica que era en Vicuña Maquena. Claro. En ese tiempo la escuela. Claro. Vicuña, claro, con Marcoleta, por sí, ahí. No, yo estaba en Ejército, así que ahí, bandejón central. Ahí era un sitio estratégico porque había una botiquería al lado, entonces Mechona. Yo también compré. Terrible. Terrible, ¿sabes? Qué bueno recuerdo. Y qué bueno también a todos quienes se están preparando para entrar a la universidad o instituto, a la educación superior este próximo año. Toda la energía y todas las buenas vibras. Aprovechen, claro, este tiempo. No, hay que aprovechar sobre, sí, todo el tiempo, que es lo más importante. Fíjate que hay una cosa que antes se veían los puntajes de la prueba de actitud, sabemos, en el diario. Sí. No, ahora ya no. Ahora buscar ahí en internet. Sí. No, ese tiempo había que comprar el diario y buscarse el RUT y ahí aparecía puntaje. ¿Y todos te veían? No, claro. ¿Todos te veían? O sea, si sabías el RUT... Todos sabían y uno se aprendía los RUT para, claro, saber cómo les fue, claro. No, me fue bastante bien en la prueba, yo me acuerdo. Me acuerdo que saqué 8.43 en sociales. Bien. 7.99 en historia, 7.47 en verbal. Pero tú siempre fuiste muy estudioso, me imagino. De eso, Javier. Pero ya. 570 en matemáticas. Ya, pero igual no era tanto la diferencia. No, claro. Sí, no era tanto. Así. Oye, buenísimos recuerdos también. Y esto del 96 nos vamos al... Del 96 nos vamos al 97, ahí se tenemos en correlativo. A ver. Ya. A ver. Esta sí, pegó, pero... ¿Cuál es esta? La botella. No, espectacular. La botella. Joe Luciano, el baile de la botella, 1997. Buenísimo. Te digo que en algunos cines, sobre todo los cines más chiquititos, daban video, yo me acuerdo que iba el video, antes de las películas. Entonces daban los videos, digamos, de moda, los que estaban más de moda, antes de las películas, y ahí salía, digamos, el video de Joe Luciano. Con el baile de la botella. ¿Luciano tuvo otros éxitos que fueran reconocidos? No, no mucho, no mucho, no, no... no mucho. Y esta canción en particular, el baile de la botella, es una canción brasileña que él versionó en español, claro, pero la versión en portugués no tuvo tanta pegada como esta en Chile y en otros países. Chile y Argentina, generalmente en esa época, en los 90, se compartían muchos hits del verano entre, sí, Chile y Argentina. Bueno, era parte también, pues el verano había mucho, no sé, en Viña del Mar, entonces, claro, son muchos argentinos. Claro, llegaban con los hechos. Llegaban, uno iba también. Esto no es un fenómeno nuevo, fíjate, porque, ejemplo, ¿sí?, muchos europeos iban a vacacionar en los años 70, bueno, hasta el día de hoy, a Ibiza, España, que era el sur de España, y... canciones españolas que sonaban en esa época, después se las llevaban los europeos y eran hit en Alemania, claro, en Reino Unido, en Holanda y así, sucesivamente. Sí. Así que ese es un fenómeno que se ha dado bastante. Muchos argentinos trajeron la música y entonces los chilenos después la adoptaron. Ah, sí, pero estos bailes, yo creo que a muchos recuerdan también de estas épocas del verano. Pero estoy tratando de acordarme de los veranos, música también de los años, bueno, empezamos de los 90, pero yo creo que hay muchos que recuerdan también de los 80, en el verano. Claro, exactamente. ¿Cómo no olvidarlo? ¿Cómo no acordarse, por ejemplo, de los enanitos verdes? Vamos a hacer... época, hagámonos de los 80. Vamos a hacer lo de los 80 después con más... ¿Sí? Pero hay una que... A ver si la pueden encontrar, pero estaba por ahí. Es que esto se adelanta a los temas que voy a tratar después con la historia del Festival de Viña. Que vamos a hacer las canciones del festival, los momentos más polémicos, la. Pero hubo una que fue tremenda en 1988, si mal no me equivoco, que fue un dúo que actuó, o sea, de fondo... que compitió en el festival, que era un dúo, creo que de Senegal, que tenía una canción que se llamaba Lunita Dame Platita, que fue un hit, pero tremendo, aquí sonó mucho. Y en realidad estos senegaleses habían actuado en Italia y lo había contactado Oscar Lolo Peña, que él había actuado en Italia también, junto con Lorena Pedazzo, y tenía muchos contactos también con Sello, y ese grupo de Senegal, lo trajeron y compitió, no ganó, pero fue hit. Pero espectacular. Bueno, pasó con varios temas de que convenían a competir al Festival de Viña y que si bien no ganaron el certamen, sí,
quedaron en la oreja de todos para el hit del verano o después de... No, hay unos que trascendieron la historia, por ejemplo, el Simón Altam de Romuald en 1973, sí, que perdió ante Julio César, que creo que era el competidor que era de Chile, que era la canción... no, eran los momentos, creo. ¿Claro? Y esa canción después la versionó Frank Sinatra, fue el hit mundial. Claro. Así que, y bueno, para cerrar los 90, o sea, lo que tengo de los 90. A ver, vamos con los 90, ¿eh? 1998. A ver si lo tenemos, a ver si lo tenemos a 1998. Netiño. Ay, Netiño, y este fin que de acuerdo. Semana. Ese es el Ay, tema. Ay, ¿cómo se llama? Hoy estoy tratando de acordarme. Fin de semana. Es que me cuesta acordarme de esta época. No, esta canción pegó muchísimo, 1998. Oye, 98, ¿en qué estaba yo que no me acuerdo de nada de esta época? Bueno, estaba en la universidad teóricamente todavía. Pues. Teóricamente, claro, estaba estudiando. Sí, no, yo era ratón de biblioteca, estudiaba. Oye, no, buenísimo. Ahí empezó a llegar la influencia ya con Joe Luciano, la canción de Joe Luciano, y esta, la influencia directamente brasileña. Esto sería el antecesor. La previa de la Che Bahía. De la Che General como movimiento. Claro. Después lo vamos a ir recordando cuando entremos a los años 2000, sí, donde ya la Che se impone. Oye, buenísimo. Así que Netiño fue el autor de esta canción y por supuesto pegó muchísimo, muchísimo en 1998. ¿Eh? Oye, mira las pintas. Estaba mirando el video y claro, como de oficina, con hombrera. No, claro, esa era la moda de la época. Sí, fíjate, yo recuerdo que más guardo de estas canciones es en los programas maravillosos que se hacían o los satélites de festival u otros programas en la playa. Ay, siempre quise hacer un programa en la playa. A ver si siempre el tiempo me lo cumple. Sí, yo creo que sí. Vamos a hacer el esfuerzo. Participar en un programa en la playa. Vamos a hacer el esfuerzo porque siempre hay tiempo verano, sea en la playa. Yo vine hasta preparado, vine a onda Miami Vice. Claro, mira, puede ser en la playa, aunque tengamos la playa y las palmeras aquí de fondo. Claro, claro. Aunque no estemos con un ventilador agua así como de metro. Por último, del patio. Claro, por último. No, pero la verdad es que era exquisito cuando los programas sí salían al patio. Claro. Pero todavía lo hacen también. Todavía lo hacen, claro. Pero fíjate, en esa época se hacía, por ejemplo, desde el hotel, entonces se veía el mar de fondo. Y ahí, por ejemplo, los programas Julito Viela de la época de Megan, cuando hacía el festival. Y eso es el recuerdo que más guardo, ¿cierto? Oye, la música nos trae recuerdos, las imágenes nos traen recuerdos también. ¿Cómo no olvidar esta época? No, tremendo, ¿eh? Sí. Así que, bueno, eso es lo que más o menos tenía yo en los 90, algunas canciones, hay muchas más, sobre todo a partir del año 96 empieza, digamos, a no ver una canción del verano, sino que varias canciones que se repiten, empieza a entrar los ritmos brasileños y ya a partir del 2003, 2004 el reggaetón. Reggaetón, claro, 2004, claro. Oye, es que hay un vuelco y un cambio, claro, pasamos de lo brasileño después con 2000, H y todo. Exactamente, el H, el pique es entre 2001, 2003, hasta el 2003, 2002, claro, por ahí, que fue, en realidad, lo divertido es que el H, en realidad, nosotros decimos H y los brasileños le dicen funk, todavía se hace música funk, como dicen ellos. Y las canciones que nosotros bailamos en 2002 estaban de moda en 99-2000, digamos. Llegó esa música, llegó un poquito más tarde. Esta sí directa, llegó directamente. Claro. Tenía mucho que ver, hay que recordar, las canciones de estas del verano con los sellos, qué es lo que quería promocionar el sello y cuál le convenía más o le interesaba más o hacía el doble entre Argentina y Chile. Entonces, por eso las canciones, de repente, las canciones las tocaba una radio, varias radios una canción hartas veces. Eso ya no pasa ahora con Spotify, ya eso... ¿Murió? No, eso ya murió. Bueno, hay varios temas que uno también van pasando más rápido. Claro, claro, exactamente. Van pasando más rápido. Pero como, oye, yo estoy tratando de recordar y volver. ¿Tengo lagunas en esa época, Javier? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Tengo lagunas? ¿Mucha fiesta? Uno olvida, no, o sea. Pasa, Dan, había un local que queda cerca y se llama Entrelata. Que era como puras latas así de... Estaba el Entrelata, claro. Estaba el Subterráneo, estaba el Entretiempo. Ah, eso no me acuerdo. El Entretiempo, yo fui el Entrelata, sí, no. No, el Entretiempo, el Subterráneo. Pero espérate, el Subterráneo, ¿no el de Revoluco? No, el Subterráneo de Revoluco, un Subterráneo que estaba cerca de Ejército, por ahí. Ah, ya, sí. ¿Y era Subterráneo? Era Subterráneo, y uno iba, claro, entre clases, porque... Claro. Había muchas horas de repente. La hora muerta. Había muchas horas muertas de repente. Sí. No, en mi universidad era un poquito más libre el asunto, entonces carreteaban en el patio directamente. Claro.
Eran largos esos carretes. La verdad, yo no carreteé mucho en la universidad. ¿No? No, primer año sí. Primero, la mitad de primer semestre dije, no, aquí me pongo las pilas, sino... No, yo todo. No, no, yo fui todo, bien... Todo. 5 años carreteando. No, yo no carreteé mucho y mis compañeros lo recuerdan. De hecho, me raptaban y me sacaban. ¿Sí? Sí, me raptaban, me sacaban. Hay algunos que me sacaban al cine los días miércoles. Ah, me raptaban, claro, de la biblioteca y me sacaban el día miércoles. Otros me raptaban y me llevaban estos antros. No, yo lo que hacía, yo lo que hacía era tratar de ir a clase. O sea, iba y ponía atención a clase y tomaba apunte. Ya. Pero no estudiaba mucho. Entonces, la hora muerta, a carretear. Pero cuando iba a clase, entraba. Ya, no, es que yo trabajaba y estudiaba. Ah, claro, sí, entonces, dos cosas. Trabajaba, no, estudiaba y ahí, o sea, era... Yo me trabajé, pero muy poquito, pega. Era bien potente, ¿no? Yo trabajé todos los años en universidad, así, súper potente. No, ah, así ya. Que, sí, súper fuerte. Así que ahí mis compañeros me raptaban, me sacaban, sí. No, buenos recuerdos, buenísimo. No, linda etapa la... Linda etapa. Y el mechoneo, por supuesto, que ahí vamos a recordar después más adelante algunos mechoneos. ¿Te mechonearon? Sí, pero fue suave. Pues porque suave. El año anterior fue muy tremendo, digamos, le cortaron el pelo a la gente, digamos, fue muy salvaje. Oye, una época en que los mechoneos eran con tuti, vayan preparados, pero ahora es más suave los mechoneos, no, ya, ahora hay regulación, todo cambió, pero no, yo recuerdo en mi época mechoneo, pero sí. Tremendo. De hecho, a mí me salvaron del mechoneo. Ah, ¿te salvaron? Me salvaron, sí. Sí. No, yo me... Sí. Pero no me cortaba el pelo, me echaron como así, casi como hot dog, mostaza, vinagre, claro, y otras cosas, y después me tiraron a la calle. No, pero esos mechoneos, qué terrible. No, a mí me rescataron el mechoneo. Conocí ahí el primer año de universidad, ahí me hice algunos amigos de cuarto, que no los conocía, pero me rescataron. Yo no, nunca tuve el... O sea, nunca entendí el mechoneo. Cuando a nosotros nos tocó hacerlo, fue aún más suave que el nuestro. ¿Ya? Y en realidad, básicamente, era que hiciera una colecta, o sea, fuera nada. Pedir plata, machetear, se llama, digamos, en el argot, a pedir plata para juntar dinero para bebestible y comestible. Básicamente fue eso. Y después todos juntos compartimos, que para mí esa es como la idea. Nunca entendí el hecho de como de que antes era muy heavy, de como de humillar al otro porque era nuevo, no, me lo mismo. No, era súper heavy, era súper, súper, súper fuerte el mechoneo en mi época, por lo menos, y en mi universidad fue bien, bien duro, pero yo debo reconocer que yo tuve un rescate. Incluso ahí, hasta se perdían zapatos, lo hacían. Sí, pues si te sacaban, claro, los zapatos. No, sí, era. Sí, te sacaban y después tenías que rescatar los zapatos. No, se da cuenta. Hacer cada cosa para rescatar los zapatos. Hay cosas del pasado que es bueno que no hayan. Que es bueno que no ocurran más. No ocurran más. Sí. Pero otras cosas, lo bueno, nosotros acá rescatamos lo bueno, los buenos recuerdos, todo eso. Pero lo cierto que es bueno que haya un poquito más de conciencia para que humillar al otro porque es nuevo. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Exactamente. Sí, sí. No, así que buena regulación que se hizo años posteriores, está bien. No, tremendo. Así que, bueno, más adelante vamos a ir recordando canciones de otras épocas. Ahora fueron los 90, vamos a recordar los 80, por ahí también algunas de los 70, la gente que tiene también algo de memoria de esa época, claro, que tiene algunos años más, y de los 2000 también. Pero los 80 también, ahí me cuesta un poco más por la memoria. Esto me salió muy fácil, lo hice un poquito rato, pero en los 80 me cuesta más porque era chico y no escuchaba la música de la época. Claro. O sea, no escuchaba la música juvenil de la época, escuchaba Julio Iglesias, no sé, Rafael, los grandes artistas. Bueno, tenemos grandes intérpretes, 80, 90, de recordar hoy día ha sido maravilloso, siempre recordar es lindo, así que te agradezco, Javier, muchas por estar hoy con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, así que nos encontramos en cualquier oportunidad y justamente con la imagen del Unplugged del 96. MTV. Qué lindo. A ver, subámoslo un poquito que acá no escuchamos nada. Esperaba yo. Qué maravilla. Qué maravilloso este. De hecho, yo tuve este CD. Yo creo el que Unplugged. Para mí, los tres Unplugged inolvidables de MTV fue este, el de Soda Stereo. Soda Stereo. Que salió el disco con Fuera y Música para elaborar. Y el de Shakira, que fue muy, muy bueno. No, yo con los tres. Mira que estaban jóvenes, le embarraron. No, claro. Le embarraron, ¿verdad? Era Álvaro, sí. Álvaro Enríquez, claro. Qué genial. Han pasado algunos años. 25, 30. Más de 25 en ese caso. 25, no, maravilloso. 30. No, tremendo grupo que se tuvo que ir a México para poder salir adelante, para poder grabar.
y que los extrañamos cuando estuvieron en México. Así es, y sí, ahí alcanzó la fama y logró llegar, digamos, a este prestigioso espacio que era originalmente en plan que era que no tenían instrumentos conectados, tal como lo hicieron los tres. Claro. Pero después fueron permitiendo algunos... Algunos enchufes. Enchufes, claro, pero la idea era generar versiones distintas a las del disco. No, maravilloso este, me encantó, la verdad que recuerdos... con esto sí tengo recuerdos, claro, con los tres... Los tres, un grupo que cada ensayo estaba ahí. No, sí, cada ensayo, cada concierto, cada fonda, no me perdía ninguna. Una gran época de la música chilena, estaba Los Tres, Lucibel, un montón de... Después de Psycho más tarde, ¿no? Tremenda, pero esa época de los 90. Esa época, claro, es la que queremos recordar también y conmemorar con nuestro artista del día. Gracias, Javier, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti, carito, a todos los amigos de Siempre en Tiempo. Oye, disfrutar esta última semana del 2023 y con Tuti para el 2024. Exactamente, vamos... Volvemos, digamos, esta semana, vamos con la especial de Año Nuevo, po, con las cumbias, supuesto, con la, claro, con los ritmos que se bailan, que realmente, que creo que está de moda en los años nuevos. Así. Me parece, ¿verdad? me parece. Los Vázquez, Chico Trujillo, Joe Vasconcelos. Claro. Todo eso. Exactamente. Yo, como yo te recuerdo, Pachuco, la Cubanacán, Yolito, su combo, los Vikings 5. Me parece. Hay que... Hay que, sí, hay que conmemorar la música. Tenemos que movernos a este martes con sabor a lunes. Exactamente. Gracias, Javier. No, muchas gracias. Vamos y volvemos. Pausa comercial muy cortita y ya regresamos. Señor cura, no.